También fueron retenidos dos camiones, un cabezote, una camioneta, una guagua y 56 motocicletas. Estos vehículos y estas motocicletas fueron detenidos por estar traficando ya sea mercancía, así como en la trata de personas de indocumentados. Por otro lado, los miembros de CEFRON decomisaron 523 libras de un vegetal, presumiblemente marihuana, de los cuales 513 fueron decomisadas en Elías Piña y 10 libras por aquí, por Dajabón.